Originalmente en español, 8 de abril 2022. La gente piensa en eso cuando hablan de portales. No, no es así. Físicamente se ve aquí como una puerta redonda negra con gris de marco ancho. Sí, y tengo esta pregunta de alguien. Robert, ¿los átomos del cuerpo físico se separan durante el salto y después se vuelven a unir, o cómo? Está pensando en términos materiales. Sí, es que los átomos están bien y las moléculas no se separan, no se difuminan. Solo dejan de ser compatibles con un lugar y lo son para el nuevo. Desde el punto de vista del éter. Por eso, esta tecnología adelanta a Star Trek por varios miles de años. Miles de años desde el punto de vista terrestre y de su falsa línea de desarrollo tecnológico. Ese sí es exactamente así. Con un portal de baja energía, portal sucio. Hay mejores en donde ves el otro lado como es. Nada de efecto agua. Ese efecto solo se da en los de baja energía, insisto. Pero sí, es real. Así se ve exactamente. Pero en portales de baja energía. Hasta preguntan si había un límite de saltos en toda la vida para el cuerpo. No lo hay. Los que quieras hasta que te aburras. Pero para que se comprenda este tema, tengo que ir más adentro, a describir la naturaleza de la realidad por frecuencias. No se desmaterializa nada. La estructura de las personas y de las naves permanece intacta. Deben olvidar el concepto de distancias o no comprenderán esta tecnología. No hay que transportar nada de un lugar a otro. Si insisten en pensar así, no lo comprenderán. Las naves en hiperespacio no se están moviendo. Es el espacio el que se mueve a su alrededor. El vuelo hiperespacio no es propulsión. Es un cambio de estado de vibración-frecuencia. Es lo opuesto a lo que creen. Ellos piensan en mover una nave a través del espacio. Cuando es mover el espacio que rodea a la nave. Y esto es así porque la nave no se mueve. Puede hacer el salto estando estática, a 0 km/h. Lo que hace es que su compatibilidad de existir ya no concuerda con el lugar de origen y sí con el de destino. Recordando que desde el éter, que es desde donde opera esta tecnología, todo es el ahora y todo es el aquí. No hay distancias. Y puedo explicarlo mejor, pero deseo hacerlo con tablas numéricas. O no se comprenderá bien. Tengo que elaborarlas, pero vale la pena. Gracias, Athena. Es que creo que se confunden por esto que dijiste. Es decir, que un objeto de gran masa tenderá a cambiar de frecuencia desde la parte del casco hacia el interior, al ser inmerso en su toroide de sus motores. Es decir, que el casco exterior cambiará su frecuencia primero, y luego este cambio se irá dando hacia el interior, modificando primero las cosas y objetos de su interior que sean de menor masa, como muebles de madera o cortinas, personas, y lo último que se modificará
sería la estructura interna grande de la nave, como su espina dorsal y demás estructuras metálicas que le dan rigidez. Y también por esto. Lo que llegará al destino será una parte amorfa de partes de nave y de su interior, todo incompleto. Lo están interpretando mal. Si se habla de portales o de naves pequeñas, el salto es instantáneo y depende de la nave misma el cómo lo hace. El problema aquí, por el procedimiento de tiempo SIT de adaptación molecular, no es por el salto mismo ni por la naturaleza del viaje. Todo es instantáneo. Aquí, con necedad molecular, me refiero a otra cosa. Un problema que se da en naves mayores. El problema es que para que se dé un salto de un lugar a otro, usando hiperespacio, se debe cambiar la vibración y frecuencia de toda la estructura de la nave, del de inicio al de destino. Esa tecnología, en teoría, es perfecta y funciona bien con objetos de poca masa. Pero las grandes tienen una limitación tecnológica que no tiene que ver nada con el principio de vuelo de hiperespacio instantáneo. La limitación tecnológica viene siendo un equivalente en naves espaciales de la relación peso-potencia de un vehículo terrestre, siendo que una nave de caza tendrá un peso-potencia enorme como auto deportivo de alta gama con 12 cilindros y 1.100 caballos. Cuando una nave como la Toleca, aún con motores enormes, tendrá el peso-potencia de un trailer o camión semi-remolque de 18 ruedas. Tienen motores inmensos, turbocargados con cientos de caballos y más que nada mucho torque. Pero aún así requieren de mucho esfuerzo para mover tanto metal. El motor de la nave grande con mucha masa, o los motores combinados, en el caso de Toleca, son 8 más 4 de maniobras. Aún con su potencia titánica, no pueden cambiar la frecuencia vibratoria de toda la nave al instante, porque es mucha. Y como todo objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, desde el punto de vista de quien está en la nave, se observa un rezago temporal. Mientras que todas las moléculas puedan cambiar de una a otra frecuencia por imposición de sus enormes motores. Para evitar incidentes y problemas por falta de suficiente potencia en los motores, peso, masa, potencia de salida de motores, lo que se hace es hacer pequeños saltos a través de hiperespacio, explicando esto como desplazamiento, para que se entienda, de una frecuencia inicial a una similar, en dirección a alcanzar la del destino, y no inmediatamente la del destino. Viendo esto matemáticamente, para eso necesito las tablas numéricas, que aún no hago. Si el destino tiene una frecuencia de 8.347, pero la nave grande está en la frecuencia origen 1.044, por falta de potencia no podrá cambiar la vibración frecuencia de todas sus moléculas de 1.044 a 8.347 de golpe, como lo haría una nave SUSY. Lo que se hace es cambiar la frecuencia progresivamente hacia la del destino. Como en
1044, modificar a 1045, modificar a 1046, modificar a 1047, y así sucesivamente en secuencia rápida, para ir modificando paulatinamente la frecuencia vibratoria de todas las moléculas de la nave, desde 1044 hasta el destino, a 8347. Pero no es un movimiento a través de nada. Es un cambio de frecuencias interno, adentro del toroide de inmersión total que forman los motores de una nave. De forma progresiva, no inmediata. Ahora, explicando esto sin una tabla, ¿qué es el número 8347? Es una cantidad de números, un valor de energía en forma numérica, que significa que es parte de una matrix o matrix que la sostiene. Es decir, el número 8347 no existe por sí solo, sino que solo existe porque está entre los demás números que le dan sentido y valor. Es decir, que el número 8347 lo sostiene lo que lo rodea. En su caso, los números 8346, 8345, 8344, hacia abajo de la escala. Y lo sostienen de igual manera los números 8348, 8349, 8350, hacia arriba de la escala. De igual manera que lo sostienen todos los demás números, siendo que ningún número que existe, ni grande ni pequeño, ni positivo ni negativo, puede existir sin los demás, siempre dependerán de todos entre sí. Entonces, el número 1044 no lo puedes insertar en el número 8347, porque no va ahí. La secuencia numérica no va como en 8344, 8345, 8346, 1044, 8348, 8349. Así de sencillo. 1044 no va ahí. Entonces, si representas lugares con sus valores numéricos que representan frecuencias, siendo que 1044 es el origen y 8347 el destino, para saltar de 1044 a 8347, debes volverte 8347 y dejar de ser 1044. No debes intentar mover 1044 y forzar su existencia dentro del campo de energía que obedece a factores congruentes a 8347. Entonces, si ya no eres 1044 y eres 8347, ya no estás entre los números que respaldan a 1044, sino entre los que respaldan a 8347. Es decir, ya no eres 1044. Ya no eres parte del origen, y eres parte de la dinámica energético-numérica del destino. Por eso puedes dar un salto de inmediato, porque los números, como las frecuencias, solo son
O eres o no eres un número y una frecuencia. Pero con una nave grande, lo que haces es dar una serie de saltos no tan drásticos en dirección correcta. Es decir, modificando paulatinamente su frecuencia interior hasta que coincida con el valor energético numérico del destino. Pero no es un problema de naturaleza de los viajes de hiperespacio, sino que es un problema de falta de capacidad de los motores para imponer el cambio energético sobre la masa de la nave. Y ese factor de poder o no dar el salto y de qué magnitud dependerá de cada nave y de la relación de potencia nominal de salida de sus motores versus la masa total de la misma nave. Este factor se podrá tomar como la capacidad de velocidad de una nave, pensando o traduciendo estos vuelos de hiperespacio a desplazamiento del punto A al punto B, solo en las mentes de quien observa desde el punto de vista de una persona con una experiencia de vida en un mundo que obedece a vectores de espacio X, Y, Z, con volumen, pero no desde el punto de vista de frecuencias vibratorias de hiperespacio. Cada nave tendrá una capacidad diferente, y el resultado final, en cuanto a la percepción de tiempo SIT de su tripulación, dependerá de la potencia de salida. Peso, masa, versus potencia de cada nave. Con un efecto de que una nave tipo Toleca tendrá una percepción de 7 horas interiores tiempo SIT para un viaje de la Tierra a Temer. Y una nave con mejor peso potencia le dará a su tripulación una percepción de tiempo SIT menor. Pero sigue sin ser desplazamiento de un objeto a través de distancia. Solo es un rezago temporal por cambio paulatino de frecuencias, y solo desde el punto de vista de su tripulación. Gracias. Entonces, una nave como la Toleca sí que tendría que pasar por todos los números que hay entre el 1044 y el 8347. ¿Y las pequeñas también? ¿O no sería necesario? Sí, la Toleca sí. Desde el hiperespacio ya estando dentro. Y entre mejor relación peso-potencia tiene una nave, más grandes serán sus saltos entre los números entre el origen y el destino. Es decir, que una nave con mala relación peso-potencia tendrá que dar saltos de uno en uno, unidad por unidad, hasta llegar a los valores del destino. Cuando una nave más potente solo tendrá que hacer saltos de 5 en 5, o de 45 en 45, hasta lograr el valor del destino. Es decir, entre mejor peso-potencia, más grandes pueden ser sus saltos, con percepción SIT inmediata entre cada salto. Ahora, si ponemos en un plano numérico la secuencia completa entre 1044 hasta 8347, se verá como una secuencia progresiva de números, como lo es la distancia entre una ciudad a otra por carretera, medido en kilómetros o en millas, dando con ello la ilusión de estarse desplazando por el espacio con propulsión, cuando en efecto
no es propulsión, sino que es un cambio de estado de frecuencia vibratoria existencial. Entonces la Suzy salta directa. Entre algunos puntos sí, salta directa. Pero entre la Tierra y Temer, dando sus saltos, tendrá un tiempo sit de 36 minutos. Nada mal comparado a las 7 horas para Toleca, que de por sí ya tiene un peso potencia excelente, teniendo en cuenta su enorme masa tamaño. Es considerada muy rápida para ser un crucero pesado. Gracias, Athena. Lo explicas muy bien. Gracias. Gracias también. Tengo esta pregunta. ¿Y por qué la masa grande, como Toleca, tendría que hacer saltos por trozos si desde hiperespacio, donde estaría, no hay distancias ni nada? Entonces, la frecuencia de destino debería ser tan fácilmente alcanzable como cualquier otro lugar. Sin embargo, se alcanza la frecuencia de destino por trozos. ¿Por qué? Frecuencias son frecuencias. ¿Por qué es más difícil para Toleca llegar a 8.342 de 1.000 que llegar a 2.000? Es en relación a la frecuencia energía de sus moléculas. Es como calentar en una sartén un pedazo de metal. Si es pequeño, se calentará rápido. Si es más grande, se tardará más en calentar todo. En descripción molecular, si una partícula de materia que compone una nave está vibrando en 1044 ciclos por unidad de tiempo, necesita de energía para que empiece a vibrar progresivamente más rápido, hasta llegar a estar a 8347 ciclos por unidad de tiempo. Si la molécula es pequeña, objeto de poca masa, la transmisión es básicamente instantánea. Pero si el objeto tiene mucha masa, la misma influencia del campo energético y magnético que compone el material mismo de la nave tiene tendencia a querer sostener su frecuencia base de 1044, porque se refuerza la frecuencia vibratoria entre todas sus moléculas. Se debe crear una especie de reacción en cadena que cambie la frecuencia vibratoria de todas. Eso tarda tiempo, desde el punto de vista del observador, generando la percepción de tiempo SID. Exactamente, es como el portal de Stargate. La nave tardará más en cruzarlo por su misma naturaleza de ser más grande. Sí, aunque más importa la masa total que el tamaño per se, aunque usualmente va relacionado. Es que un objeto tiene tendencia a permanecer como está, física elemental, y se necesita de energía para cambiar su estado. Frecuencia base de 1044, claro. En ese momento es la dominante. Exactamente, exactamente. Por eso las moléculas neciamente desean permanecer a 1044. Tal y como la carga de un tractocamión semiremolque, desean permanecer estáticas. Y el enorme motor del camión necesita hacer un esfuerzo muy grande para cambiar su estado. Solo que en la mente de las personas que viven en mundos con X, Y, Z, es decir, anchura, profundidad y longitud, ese tiempo de adaptación molecular en su experiencia de vida lo interpretan como desplazamiento del punto A al punto B, siendo que no lo es.